Bueno, este video se trata de que yo les explico lo que hicimos la semana pasada y lo que vamos a hacer la semana que entra. ¿Estás motivado, no? ¿Está bien? ¿Está bien, no? Está bien. Pues se divierte. Y lo que hicimos fue calentar las primeras 2 semanas. Calentamos con lagartijas, usamos barra y hicimos entrenamiento de pierna, por ejemplo. No dejamos atrás nada, por ejemplo, bíceps la hacíamos cuando van de la mano cuando hacíamos barra. Claro que saben que cuando hacíamos barra hacíamos bíceps, ¿no? Para levantarnos esforzábamos más el bíceps que cuando hacen bíceps la gente normal. Porque están bien pesadas las series, ¿no? Yo sé que yo les dije que iban a estar duras, pero ya saben cómo las vamos a completar. Tenemos que hacer 40 de cada serie. Si no pueden hacer las 4 de 10, no hay problema, ya saben que pueden hacer 4 de 5, 4 de 2, 7, 8, 9, pero complétanlas al último, pues, o sea, tienen que completar 40, que eso quede claro, que hagan 40 de cada serie. Y de las lagartijas, pues, no son tan difíciles. Empezamos novatos haciendo las que pudimos, pero después hicimos lagartijas más completas, o sea, con series de 12. Hacíamos 4 de 12, 4 de 12, 4 de 12, 4 de 12. Eran 4 series. Las lagartijas te sirven para tríceps, para pecho, para la espalda, para todo el cuerpo te sirven las lagartijas, pero más para pecho. Y la barra te sirve más para la espalda, pero también independientemente, también como te diré, va de la mano con bíceps. Haces brazo completo, hombro, bíceps y trapecio, perdón, trapecio y antebrazo. Y en pierna, pues hacíamos glúteo, hacíamos saltos, hacíamos sentadillas, hacíamos avanzadas, hacíamos para los gemelos. Te sirve para todo tipo de pierna. Entonces, así empezamos calentando. Primero la semana no la hacíamos novata y ya las segundas 2 semanas hacíamos las series completas. Yo te sugiero que no te adelantes nada. No te adelantes nada, disfruta este momento y hasta que no puedas completarla, pasa al siguiente nivel porque no vamos a hacer tontos a nadie, puedes hacer tonto a todo el mundo, claro, pero a ti ni a la vida vas a poder hacer tonto. Entonces, pues que eso nos quede claro y vamos a empezar en el gimnasio ya, vamos a empezar novato, vamos a empezar calentando, vamos a hacer series, vamos a ir a cargar los aparatos. No vamos a empezar a todavía a perfeccionar ni la técnica ni tampoco el tiempo de espera para los descansos. Yo sé que vas a poder hacer con más peso las cosas. Yo sé que vas a poder hacerlas con más peso, pero no la vas a hacer con más peso. La vas a hacer con el mínimo peso que puedas hacerla el primer día, la primera semana. Vas a empezar así con el mínimo peso. Yo sé que vas a poder levantar 4 de 12 con discos. Pero no se trata de eso, el peso ideal lo vamos a encontrar y esa es la parte más importante de todo, yo creo, porque cuando encontremos el peso ideal se van a sorprender, van a encontrar algo que nunca han encontrado. Cuando encuentren el peso ideal van a estar calibrados, van a estar balanceados, van a sentir el poder cuando conozcan el peso ideal. Y el peso ideal no es el que cuando sacas las pesas a todo pecho, ese no es el peso ideal y vamos a enseñarlo cómo es el peso ideal, vamos a perfeccionar eso y eso es de las cosas más importantes y también la postura, cómo vamos a componer, ya sabíamos que quede bien importante y eso de mi parte, yo se lo recomiendo exageradamente, hagan los ejercicios de postura que están ahí por ahí en el video y si no, pues búsquenlo con Sadhguru en Upa Isha. Ellos, o sea, ahí yo lo saqué y ahí lo pueden encontrar más perfeccionado, lejos que con el mío. Yo lo hice para ustedes porque si no tienen la oportunidad de verlo con el Sadhguru en la meditación de Upa Isha, pues ahí está conmigo, también lo puedes ver, pues, o sea, yo lo enseño un poco más, ¿cómo te diré? Para que la gente no se le dificulte tanto o la gente que no ha encontrado a Sadhguru, búsquenlo, la verdad que les va a iluminar la vida, la verdad. No creo que alguien pueda decir ese tipo de mentiras. ¿Yo para qué les voy a decir eso? Entonces, no sé, no encontraría yo la lógica de estar alabando a alguien para que la gente piense, no sé qué podría ganar, ¿no? Bueno, que quede bien claro que la genética y el cuerpo físico van de la mano con tu postura y con tu forma de pensar, con todo va de la mano. Entonces tú tienes que ponerte bien trucha en hacer los ejercicios de postura para que no estés jorobado, para que no estés más adelante esto, esto y lo otro. Tus piernas que sean unas piernas como, se podría decir que como, no te diré que el cuerpo perfecto es el más voluptuoso y musculoso o el que yo diga o el que diga otro.
Simplemente ve a las personas iluminadas. Las personas iluminadas tienen el cuerpo perfecto. Ahí te lo dejo a tu criterio. Yo no sé quién sean para ti personas iluminadas. Para mí, personas iluminadas son Jesucristo, Buda, Gurdjieff, Osho, Sadhguru, muchos, unos cuantos, pero esos son los más importantes. La verdad, son otro nivel. Esas personas vinieron a revolucionar al mundo. Y voy a hablar de ellos mucho más adelante porque la verdad se lo merecen. Y yo qué necesidad tendría de alabar gente, ¿no? Porque si no es para que sientan lo que uno siente cuando siente satisfacción al comprender un poquito a la vida, porque yo creo que no debe ser ni el 1% de lo que se puede comprender, ¿no? Si estamos de acuerdo que el mundo es tan pasado de lanza, es otro nivel. Y el tiempo, pues, tal vez sea algo raro a ustedes o no sé, pues, pero una idea, le voy a platicar algo, un ejemplo. Tú nunca te has sentido muerto. Tú nunca te has sentido muerto, ¿cierto? Siempre te has sentido vivo, claro que sí. Yo no he sentido la eternidad de años que he estado muerto, simplemente estuve y estuve, ¿no? Es sorprendente. O sea, es algo increíble. O sea, tú, te lo digo a ti, tú nunca te has sentido muerto, tú siempre has estado vivo, tu alma siempre ha estado viva, tu alma siempre ha estado trascendiendo o descendiendo, dependiendo cómo tú te portas. Fíjate bien. Simplemente de este presente a cuando nació Jesucristo, son 2021 años, 2020 años, o sea, del tiempo empezó a transcurrir desde que él está. Entonces, son 2000 años, no, no son muchos, son poquitos. Tú nada más tienes unos 30, 40, 50, 20, 30, 15, y no llegas a 100 ni a 110, te apuesto. Entonces, no se te hace muy raro que en tan poca cantidad de años, casualmente, a ti te toque la suerte de estar viviendo casualmente ahorita, ahorita, ahorita. O sea, ahorita te tocó la suerte de estar viviendo ahorita. ¿Por qué no hace cuántos, una pizca de años antes y ya no estuvieras, ¿no? Qué locura. Entonces, 2000 años son pocos. Son pocos, son muy pocos. Comparado con la cantidad de años que tiene la existencia de este planeta, ¿no? Que yo no me la imagino, hay teorías y eso, pero pues quién va a saber, quién sabe. Entonces, te puedo asegurar que de aquí a los, simplemente no nos vamos a ir muy lejos, aquí a los dinosaurios. Sí, no sé si tengas la idea de cuántos millones de años sean eso, ¿no? Millones de años, millones, o sea, brincamos a millones de años. Las personas viven 20, 50, 100 años, 120, 130, quién sabe sea el más viejo que haya habido en la vida. Entonces, es tan ilógico que una magnitud de millones de años, una magnitud de millones de millones de millones de años. Y qué casual que en tus simples 20, 30, 40 años estés viviendo tú casualmente en el presente. Oye, ganarse la lotería es algo increíble. Pero eso no lo supera. O sea, ahí te lo dejo a tu criterio porque yo palabras no tengo para poder decir algo. Porque si yo me desemboco y puedo estar toda la tarde alabando eso y no callarme y no llegaría ni al 1% de lo que me tendría que sorprender eso, ¿no? Porque casualmente Miguel Hidalgo en 1810 y eso, o sea, Cristóbal Colón, todo lo que tú quieras, todo ese Pancho Villa, todo, no, hombre, o sea, tú tengas la suerte en tus simplecitos años estés viviendo, o sea, qué suerte, ¿no? Qué suerte, ¿no? Y más sin embargo, la eternidad que hayas esperado, porque estamos conscientes que son cientos de millones de millones de millones de años que estuvimos muertos, porque hace poco nacimos. ¿Sentiste tú un segundo de eso? ¿Sentiste un segundo de esas eternidades? De todas esas eternidades, porque no, ya después de los millones de años siguen las eternidades, ¿no? Después de todas esas eternidades, no sentiste tú ni un abrir ni cerrar. Para ti fue un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Para ti fue un abrir y cerrar de ojos. Porque yo, cansado de estar muerto, no, no estuve. O sea,
No dije yo, ay, falta mucho para vivir, todavía, uy, para cuando viva. No, hombre, ya me cansé de estar aquí esperando y no. Eso fue un segundo, así nomás. Simplemente ya estoy vivo. O sea, simplemente ya estoy vivo. Eso fue toda la eternidad. ¿A poco te da miedo la eternidad? ¿Te da miedo la eternidad de cuando te pones a pensar? No, pues ya cuando la gente se muere, pues ya es para toda la eternidad. Pero si no te ha costado nada esperar 1000 eternidades a ti, ni 1,000,000 eternidades, y ya estás aquí. Entonces, si te das cuenta, nunca has estado muerto, pues siempre has estado vivo, tu alma siempre está viva, entonces no hay de qué preocuparnos, gente. ¿Sí, no? No hay de qué preocuparnos, si siempre estamos vivos, nuestra alma siempre se siente viva. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, independientemente de eso, si nos profundizamos en el tema, no, aquí no acabamos toda la tarde de platicar de eso, no, pero este video se trata más de hacer ejercicio, así que vamos a decir lo que vamos a hacer la semana que entra. Vamos a calentar, voy a subir videos de calentando en el gimnasio, calentando machín, y pues ya para la próxima vez vamos a empezar a hacer pecho. Que nos quede bien claro, vamos a hacer pecho y bíceps los lunes de por vida, tríceps y espalda los martes de por vida, pierna, hombro, trapecio y antebrazo los miércoles de por vida, y de por vida vamos a hacer dos ejercicios, o sea, los grupos musculares los vamos a hacer dos veces por semana cada uno. Vamos a hacer dos veces pecho, dos veces espalda, dos veces a la semana hombro, dos veces a la semana trapecio, dos veces a la semana antebrazo, dos veces a la semana hombro, todo, pierna, todo lo vamos a hacer dos veces a la semana. Los que hacen pecho y tríceps me caen gordos. No tanto, ¿no? Porque no, ¿por qué me caerían gordos a mí, no? ¿Por qué me van a caer gordos por hacer tríceps y pecho? No, claro que no. Me caen perfecto. Pero nosotros somos del club de los que hacemos. Bueno, no es que sea el club, ¿no? Es que es lo correcto. Y tiene su genética y su ciencia, pero yo no les voy a salir. Yo eso que quede bien claro, pues que yo me puedo poner a sacar libros y eso. Y explicarles esto y esto de la ciencia y de lo que... Pero no me gusta hablarles tanto con ciencia porque pues somos novatos, o sea, no es que... Nos gusta empezar de cero. Entonces, yo por eso no le hablo tanto con ciencia, pero esto obviamente tiene su ciencia y por eso lo vamos a hacer de la mejor manera. Porque esta es la doctrina egoísta. Y vamos a hacer pecho y bíceps los lunes, pero claro que tiene su ciencia y bien profunda, ¿no? Y por eso lo vamos a hacer así. Porque hay muchos que hacen pecho y tríceps, y, o bíceps y tríceps. Y yo, pues, la neta, vamos a hacer pecho y bíceps. Pecho y bíceps, tríceps de espalda, pierna, hombro y trapecio y antebrazo. Pecho y bíceps, tríceps de espalda, pierna, hombro, trapecio y antebrazo. Pecho y bíceps, tríceps y espalda, pierna, hombro, trapecio y antebrazo. Los lunes, pecho y bíceps. Martes, tríceps de espalda. Miércoles, pierna, hombro y trapecio. Jueves, pecho y bíceps. Viernes, tríceps y espalda, sábado, pierna, hombro, trapecio y antebrazo, y el domingo descansamos de aquí en adelante, de por vida, para que sepan, de por vida, y que sea importante. Bueno, vamos a hacer 3 ejercicios, los primeros 3, vamos a hacer 3 de pecho y 3 de bíceps, el lunes, el martes 3 de tríceps y 3 de espalda, el miércoles 3 de tríceps, de pierna, 3 de hombro, 3 de trapecio y 3 de antebrazo. Vamos así para que sepan. Y de ahí vamos a ir aumentando la serie. Vamos a hacer después 4 ejercicios. De ahí 5 ejercicios. De ahí 6 ejercicios. De ahí 7 ejercicios. 8, 9. Hasta llegar al level 10. De este nivel de... Y ya que lleguemos al level 5, por ejemplo. Por decir, ya que estamos haciendo de 5 ejercicios. O sea, 5 de pecho y 5 de bíceps. 5 de tríceps y 5 de espalda. 5 de pierna, hombro y trapecio y antebrazo. Toda la semana. Entonces ahí vamos a buscar nuestro peso ideal, que va a estar muy perro eso, la neta, vamos a encontrar nuestro peso ideal y qué perro, la neta. De ahí para adelante vamos a disfrutar exageradamente el ejercicio. Entonces eso es lo que vamos a hacer, que quede más o menos ahí claro. Los papelitos aquí están todavía, miren. Quedan poquitos papelitos, bueno, quedan varios. Ustedes saben, vamos a sacar unos cuantos antes que se acabe la carga del teléfono para ver qué. A ver, ¿qué dice este papelito?
tantas noches. Es de Niga, pero está como abreviada la canción. Son tantas noches en que suelo. Son tantas noches en que suelo pensar, pensando dónde estás y si regresarás. Pero sabes que yo aquí estoy para ti. Vamos a sacarlo rápido, para que ya se tumben este rollo. J Balvin. Aquí dañado de la mente, he sido paciente cuando te demoras. Hace tiempo quería verte y hoy por suerte soy quien te devora. Y si hay humano el ambiente, se pone demente, no quiere parar. Me saca su instinto animal, ese que sale cuando ya es tarde. Tiene su punto, se lo encontré. Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego. El as de la sierra. Me recuerda que en Chicago, de aquellos años 40, que mataban ciudadanos con diversas metralletas, ya en Culiacán, Sinaloa, a nadie se le respeta. Dice aquí, Anuel. Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño, probablemente un hombre la engañó en su vida sin sentimiento. Rumba, el pasado lo enterró en la tumba, la mala tiene vida y la... Ah, está Perla. Esta también, pues la iba a completar con la de Anuel, obviamente, pero... Ya tú no me hablas, yo no sé qué hacer. Mi conciencia me dice que tú no vas a volver. Yo nunca te quería perder. Y yo me enredé en tu piel. Yo solo te quiero comer tu totito otra vez. Y si tú crees que yo no te sé amar, pues yo te olvido y tú olvídame. Pero si tú nada más quieres chingar, yo te lo meto y tú devórame. Yo te perdí la última vez que te vi. Tu amiga te texteó hablando mierda de mí. Ella me vio cuando yo salí, baby. Vio a la puta que yo se lo metí. Mi madre a ti te odia, pero es lo que tú no sabes, que yo soy un diablo y que yo te hice daño. Y yo siempre estoy pensando en ti. Y por fuera me estoy riendo y por dentro estoy muriendo, estoy agonizando. Baby, yo te extraño. Y a veces me quiero morir. Me engrané. Vamos. Paulo Londra, acércate, deja la duda y déjame llevarte a tu debida altura. Escápate de tus locuras, de tus ideas y de tu ciencia. La alcanzaré, esto no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Sueño siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti que de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti. Como Adán y Eva, tengamos nuestros pecados. Como dos ladrones, un secreto bien guardado. Un camino, un destino asegurado. Donde estos fugitivos se han amado. Amén. Pipjes. BGs. Started yo, which started the world craning. Oh, we find only see. Oh, man, that the show was on me. I look at the sky. Running my hands over my eyes, and I fell out of bed. You're seeing my hat from things that I say to I finally die.
Paulo Londra otra vez. Es todo, pa. Es todo, pariente. Huevo que me sé. Para empezar la de... Porque tal vez, pero cómo empieza... baby, no, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención, baby, no. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse y es triste que de fin ya no he vuelto a sonreír. Y si me llama un milagro, y si me mira, ¿qué hago? Que alguien llame a un médico rápido, que ahora mis pálpitos empiezan a acelerar. Becky G. A ella le gustan mayores. De esos que llaman señores, que le abren la puerta y le mandan flores. A ella le gustan más grandes, que no le quepa en la boca. Los besos que quiera darle, que la vuelva loca, loca. Oh, no soy yo, pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno, como yo ninguno. Caballero con 21, estoy puesto para todas tus aventuras. Y tú quieres un viejo, ¿estás segura? Yo te prometo 1,000,000 de aventuras. Y te duro lo que él no dura. Contigo estoy activo 24/7. Conmigo no hacen falta los juguetes. Esto todavía no es paquete. No sé qué te habrán contado, que vienes tan confundido. No te la pegues, de bravo se me hace que es puro ruido. No me presumas tostones ni te la gaste, muchacho lastimade. Vamos a decir una frase grande de sangre por sangre porque ya salió varias veces. ¿Cuál es la diferencia del este de Los Ángeles y Los Ángeles? Un país totalmente diferente. Espero que te vaya mejor aquí que en Las Vegas. ¿Tiene qué? Es mi casa. Gracias. Jesse, necesito un corte, mami. ¿Cuándo? Mañana a las 11. ¡Órale! Dolores, Dolores, saluda a tu sobrino. Ay, mi güerito, estás tan alto. Paco, Paco, ven aquí. Órale, mire quién nos honra con su presencia. Vine a quedarme, Hons. Paco, Miklos se va a quedar aquí por un tiempo. Ve haciéndole campo. Chale, yo solo comparto mi cuarto y mi tele con una vieja. Este puto que se quede en el garage. Ah, sí, Mr. Chale. Tú no eres el gallo aquí, ¿eh? Es tu primo, tonto. Vale más que te tapes bien. Dejo, así me no me despertará tu piel fluorescente. Vámonos. Ey, guacha, tres pinches puntos ese. ¿Desde cuándo dejamos que tres pinches puntos hagan esto, Holmes? ¿Te crees muy chingón, güero? Tres puntos son una bola de munes que vienen aquí nada más en la noche ese. Valen madre ese. Simón, carnal. ¿Y pa' qué chingado viniste aquí, ey? Porque me debes cinco bolas ese. Y vine a cobrarte con interés. Pinche güero, te voy a chingar, güey. Vale más que le corras, vato. Órale, mijo, este es Quetzalcóatl, el gran rey azteca, y fue poeta. Él gobernaba el reino de Aztlán, que llegaba hasta Califa, Huachea. Sexy mamazota, pon atención, pelado, porque algún día este vato regresará a reclamar el reino de la raza, Huachea. Suave ese, pero ¿por qué le pusiste mi placa? Porque lo hicimos juntos ese, tú me ayudaste. El gallo negro se ve bien bravo ese. Yo le pondría feria a aquel. ¡Órale! El Miklo Belka. ¿Cuándo llegaste, güero? Hoy, de Las Vegas. Tío mano, Miklo. ¿Y tu jefita? Está bien, mi mamá quiere que pagues esto. Ponte trucha. ¿Cuándo vas a pagar tu parte? ¡Chale! Yo estoy en el plan de disfrute por ahora y pague después. Ya hablé con el reclutador Bensley, te está esperando. ¿Qué has hecho sobre los marinos? Chale con eso y recibir órdenes de un raso como tú. Tú serás mi padrastro, pero no eres mi comandante. Tú comes y duermes en mi casa y mientras sigas haciéndolo, no me vuelvas a hablar así. Ten respeto, ¿entiendes? Sí. Mijo, a la troca, ¿ya hiciste la tarea? Sí. No eches mentiras. Ey, cálmate con mano, Holmes. Él solo quiere que trabajes. Chale, es tu jefe, no el mío que te mande a ti, ey. ¿Y esa ranfla quema o qué es ese? Chale, es de un cliente, no la podemos usar. La perca, ¿a dónde quieres ir, Vegas, vato? Al pino. Este pino representa el este de Los Ángeles. Es bueno estar en casa. ¿Sabes, man? Mis pinturas llegaron a las finales. ¿De veras, man? ¿Lo hiciste de veras? Simón, en todo Califas, todavía sigo ahí. ¿Qué hubo? Te van a dar el premio, Holmes. La jura, la jura. Estoy en libertad condicional. Hijos de su puta madre, men. Cálmala. ¿Cuál es el problema, oficial?
La altura de la defensa debe ser al menos de 10 pulgadas. ¡Ey tú, el del carro! ¡Registro del auto y licencia! Así tratan a los de Beverly Hills, ese. Quítate los lentes, por favor. Creo que te he visto. ¿Tienes algún récord? Oh, sí, señora, tiene un récord. Tiene un gran récord. El famoso gallo negro con 13 knockouts. Paco Aguilar, tiene un gancho bien firme. Sí, tú entrenabas en el club de los chicos, ¿no? 2 años, segunda división de los guantes de oro, hasta que se rompió su muñeca. Sí, lo recuerdo bien. Escucha, levanta la defensa unas cuantas pulgadas, como tu gancho. Pinche culero, si no tuviera esa placa, veríamos quién es más ching. Cállate de los higües. No vuelvas a usar mi boxeo para nada. Chingado, no seas hijo. Él solo trataba de ayudarnos. Ya te dejé que me tumbaras el tando una vez, vato. Vale más que no metas la pinche nariz en mi negocio. Te voy a dar en la 13. Ya, vatos, hay que devolver esta ranfla. ¿Recuerdas los panecillos que hacía tu mamá Dolores? Sí, en casa. Cruz, ey. 3 puntos, ese. Cruzaron la línea. ¿Traes filero, Holmes? Chale, nomás la... los tramos. ¡Apúrate, ese! ¿Tienes a una ruca esperando? Deja que Homeware se dé gusto. ¡Malditos punks! Si quiero vengo día y noche, este barrio será mío. Déjate caer, Timón. Pon la placa de 3 puntos. Cuando miren el placazo, se van a cagar. ¡Ay, babatos locos! ¿Por qué nos quieres fregar la ranfla, bao? Te voy a dar en la madre, pinche cara de Gasparín. ¡Ey, Spider, puto! Pintas nuestra pared, yo te pinto las nalgas. Bueno, podríamos seguir aquí las 3 horas, ¿no? Ya que no sé si quedó un poquito más o menos ahí. Bueno, no es que... Es X eso, ¿no? No sé qué... No sé qué se tenga que presumir de eso. Todita se había ganado en la vida, pero ahora me tocó la de perder. Soy el Pedro en Antrax y Lesti Escuela, me pedo Valenzuela, mucho tiempo me rifé. Anduve en los tiempos de Javier Torres, pregúntenle al viejo si me rajé. Y eso es para que vayan y digan, cuando yo tenía vida, a varios también maté. I'm the target, if you feel it, got my arm, you know, damn, I get it, damn, I love you, and you lost, damn, I get it, damn, I get it, got my arm, just not cute, no love, just no love, I have tired. Me cayó el papelito, aquí está. ¿Qué hice? Teo Calderón de la Bayale, pa' los ganchanchanes, vuelo nuevo, me siento al día la mía, mami, ya ando bien perfumado, y la paca, por si no fía, sin misterio, llénense de placer, que se acaba el mundo, y no viene pa' perder, apaguen los celulares, reportense a sus hogares, sin decir que vamos a hacer maldad, muevan su pum pum, cuando yo les tire mi zunzun, en la cintura traigo mi tuntum, mami, yo quiero agarrarte por el pelo, disculpa mi lenguaje obsceno, yo soy el máster, el que quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me de guíe, que tú sabes que hago que brille. Soy el number one. Aquí hay más monster que en lo de guíe. Oye, dale pa' la esquina pa' ponerte la chida. Oye, si las más estas son las más finas. Vamos morena, culipatea. Despanza, batea, cachero que también pichea. Oye, mi canción y cómo flotea. La tuya es la que me llena. La alegría de tu cuerpo no me huele ni las azucenas. El negro G, el enemigo de los así. El que nunca gira, tribilízate aquí, mami. Pa' los gustos los colores, quizás el saber o la buena no pasa de moda, prevalece. Impone la melodía que está pegando en las estaciones. Este es Calderón original, señores. Mi ídolo. A ver. Romantic style in the world, en la monarquía. Canse, combo. Canse, es flechi, niga, fusión, este es niga, baby, te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz, baby, te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh.
desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Tú que me sueles llevar a las estrellas llegar, con solo pensarte, baby. Tú no te imaginas la falta que me haces cuando no te tengo cerca. Me muero por llamarte. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo aquí a este hermoso lugar que cuando era un niño fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar. Si me das tu mano, te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad. Julián Mercado. Nuevos talentos, nueva organización, nuevo sistema, nuevas fuerzas en convoy, nuevos también los aparatos, los hay cortos, también largos, pero sobre todo hay nueva generación. Tal vez ustedes ya han escuchado hablar de estos amigos que patrullan la ciudad. Se ven por Guadalajara, más de 10 trocas activadas cuidando al muchacho. Se acostó temprano, mañana hay que estudiar, ey. Pero llamó a la amiga diciendo pa' ganguear, ey. Tiene un culito ahí que le acabo de testear, Ella es cagajita. Erick Estrada. El sudor le escurría por toda la cara de...